El porteño y del plano. O sea. El gato. Diego, Ormachea, Ormachea, un saludo para acá, a la cámara. Y a Jancito, y a Jancito y al Ponta ahí. A ver, Jancito. ¡Qué lindo! ¡Chiquitito! Vos, me llamó el Tuto. Anda, Alfredo. Fenómeno. ¡Matallo! Fenómeno. ¡Lo tapamos! ¡Lo tapamos! ¡Arriba! ¡No! ¿Volviste, Alfredo? Ah, sí. ¿Sí? La Balbo. Balbo. El año pasado con una idea que tuvimos a raíz de las invitaciones que nosotros habíamos recibido del Club Los Matreros, para jugar el torneo Quesada, y nosotros tuvimos la idea de montarlo en Montevideo. El año pasado con la invitación de 2 equipos argentinos, este año ya son 3, y nuestra idea es el año que viene tratar de que sean los 7 equipos de primera división uruguayo más 5 equipos argentinos. Desde ya, por supuesto, los 3 equipos que han participado, dos de ellos por segunda vez, están invitados para el año que viene. Después coordinaremos las fechas para que puedan venir. Nosotros vamos a, obviamente, adaptarnos un poco al calendario de ambas uniones, pero para nosotros sería realmente un placer que los 3 equipos puedan jugar el año que viene. Queremos felicitar especialmente al San Isidro Club, que por un segundo año consecutivo se lleva el torneo Río de la Plata, y me gustaría que llevara. Absolutamente satisfecho con el desarrollo del torneo, nos sentimos muy contentos porque da mucho trabajo esto y la organización no es fácil, pero cuando uno ve que las cosas se van dando y que toda la gente que ha venido de Uruguay y la gente que vino especialmente a Argentina pone buena voluntad para ir salvando los errores, que aprovecho la oportunidad para pedir disculpas si los tuvo, pero todos, obviamente, nosotros trabajamos con buena fe, pero nosotros podemos equivocar. Y bueno, digo, todo el mundo creo que tuvo muy buena camaradería, hemos avanzado en los lazos de amistad con todo
todos estos clubes, nos hemos divertido todos, fue un excelente campeonato. Y bueno, les felicito a todos por su participación y le agradezco una vez más la presencia. Ahora le voy a pedir al entrenador de Carrasco Polo, Mario Bariñas, y al capitán de Carrasco Polo, Diego Ormaechea, que le hagan entrega. Le pido al capitán y entrenador de Cardenal Newman. Ya hablé, ¡bien, Sonny! ¡Sonny! ¡Sonny! Bien, Chapelco. Dale, pelado. No se vayan, le pido por favor si pueden pasar a capitán y entrenador del Rayo Matrero. Toda la simpatía de Diego. Matraca. ¡Bien la matraca! ¿Algo para mí? Siempre simpático. ¡Bien la matraca! Sí, Diego, hace un pez para el Pepe. Para el Pepe. Vamos a laburar. Canal 12. Al capitán y al entrenador del campeón del torneo Río de la Plata, San Isidro Club, se pueden pasar. ¡Grande Mondongo! Lo tengo. Voy a pedir ahora la presencia del árbitro de Santiago Borsari, que se encuentra por acá. Por último, una cosa que nueva hemos instaurado este año, el año pasado no existía, voy a pedir a Daniel Herrera que le entregue al mejor jugador a nuestro juicio de campeonato, que fue el medio campo de San Isidro Club. Cuando se organizan este tipo de eventos o torneos, campeonatos, como que estamos denominando, más alto de estatura, creo que todo lo que se puede hacer a nivel de club, ya sea en este querido país, Uruguay, como en la Argentina, damos pie a un sinnúmero, a una gran cantidad de jugadores que a nivel a lo mejor provincial o a nivel internacional no pueden participar en este tipo de torneos. Justamente a través de las posibilidades y el esfuerzo de Carrasco Polo o otros clubes también anfitriones, hacen que el rugby se desarrolle en grandes cantidades en provincias argentinas y en este caso también en Montevideo. El esfuerzo que realizan, el que me acompaña y además un montón de gente, además de las empresas, es a lo mejor no se lo puede poder calificar. Lo que sí estamos totalmente seguros, y con respecto, creo que los jugadores coinciden, es que un gran esfuerzo de todos es por parte de los jugadores. Y mis palabras están fundamentalmente dedicadas a ellos, porque el jugar durante 6 partidos de rugby, como muchos de ustedes hicieron, el jugar en un torneo reducido de sábado y domingo, involucra una gran dosis de atención, una gran dosis de concentración y por lo tanto también un buen espíritu. Yo creo que el rugby fundamentalmente es de los jugadores, los intérpretes principales son ellos y yo creo que sin ellos esto no se podría hacer. Así que mis palabras están dedicadas a todo el esfuerzo de todos los jugadores, independientemente de quién ha salido primero del torneo o no, porque son todos ustedes los que hicieron posible este juego y podemos conocernos, podemos valorarnos, podemos solidarizar. Así que desde ya, muchas gracias jugadores por haber estado. En primer término al Carrasco Polo Club, ya el año pasado tuvimos la suerte. Acá estamos en el working de la Vera, Josito Colchín, al fin.
trabaja. Te presento, loco. Arrimo a Candombe, 7:30 a.m. 7:30. Venimos a despertar a Punta del Diablo. Venimos a hacer cualquierita, como diría un lugareño. Acá tenemos un Lupini. Como diría Lupini, venimos a hacer cualquierita. El tipo miró raro con los perros. Una banda de perros asesinos. La jauría. Una banda de perros salvajes. Perros asesinos. Todo está cabaño, ¿eh? Ahí vemos los ranchos. ¿Tengo parecido a eso? Es muy... Eso es Beverly Hills. Cuidado. Comprendo. Eso es Beverly Hills. Llévame el barrio Beverly Hills. De punta. Está bueno, che. Bueno, parece el Polonio. Alguien parecido, anda más suave, Diego, que estoy filmando. ¿Qué cosa va? Anda por acá, Diego. Anda más suave. Acá tenemos gallinas, pero gallinas civilizadas, no como las que filmé. Vas a pisar una. Allá vemos el mar, y el gavioterío. Qué gracioso el mar, ¿eh? Vemos el gavioterío. Qué lindo, Punta del Diablo, vos. Qué lindo que es. Me toma trasera. Al son de los pollitos. Firma aquel vaqueano. Firma. Ya lo firmé. Qué gracioso. Porque salió de esto, otro mal. Hey man, what's up? Bueno, había llovido, pero va a salir de sol aparentemente. Vemos allá el mar, las olas. De Garcín. Cosa de la policía, para la derecha. Sí, para abajo, Ochas. Como una cuadra, ¿no? Sí. Seguí un poquito ahí más. Ahí está. Seguí un poquito más, Diego. Sí. Seguí la que está. Sí, la ventana que lo despierto. ¿Lo vas a despertar?
jugamos en Atlántida. En Atlántida jugamos al futbolito. En Atlántida jugamos al futbolito, jugamos al pool, ¿viste? Jugamos a todo. Comimos pizza, mozzarella, nos encontramos con el gordo Cerdi, con la novia y la amiga, ¿viste? Fabiana era. Sí, impresionante, ¿viste? Y ahora estamos acá, ¿viste? Ya llegamos y vamos. Está loco. Este tipo va a entrar. Vamos a mandar un saludo a Pablo, que no pudo venir. Vamos a saludar a los Bu, un saludo al Pototo, un saludo al Coyote, al Porteño, a Santiago, a toda la flota. Bueno, y ahora a partir de este momento ustedes van a vivir las locuras que vamos a hacer aquí, ¿viste? Esto es muy fuerte, ya que estamos aquí en Punta del Diablo. Ratito, lo dejo con el gato ahí. Hola, ¿dónde está Diego? Diego, vení. ¿Cómo andan? Diego, ¿estás ahí? Para que te sigo, para que te prenda la luz. La luz. Vamos a filmar el rollo. Sebastián, Pepe. Un amigo, viste. Muy gracioso. El príncipe, el príncipe, está dormido. Qué bueno que está este rancho, vos. ¿Eh? Qué bueno que está este rancho, no puedo creer. Salimos a la. Prende. Aquí entra el gato al rancho, pero este no es donde nos vamos a quedar nosotros. Es como busca luz, El tipo trabaja en Cinemax. La HBO Lee trabaja. La HBO Lee, Canal Discovery trabaja. Está loco el tipo, está loco. Faltando 50 kilómetros no se aguantó, viste. Me pidió me pidió permiso. ¿Sí? Está loco, haciendo el rancho, come la casa, dormida, 8 de la mañana, muy bien. La tabla de serpa, ¿sí? Nos atiende muy bien, sí. Y lo que busca la llave, lo que busca la llave. Y vos se fue para. Ahí tenemos el auto de Diego Lozada, en el cual arribamos aquí. El Nissan de Diego Lozada. Bueno, acá viene, fue a buscar la llave del rancho, al cual vamos a pernoctar. Se acerca con el mate, el amigo Rogelio. No es nada de Rogelio Martínez Lili, por suerte. ¿Qué pasó? Corten. ¿Sentiste eso? Sí, conseguí el gato calar. Asomate. Asomate. Pero nada más poco malentendido con la tipa, viste. Pero asomate para hablar. Cuando hablamos. Ahora sí. Hemos quedado que era la misma cabaña la vez pasada, viste, que la vez estaba ahí abajo. Dale. Y ahora llegó y dice que me alquiló esa que está ahí atrás. No está ni ahí, ¿entendés? Le digo que no. ¿Entendés? Que no es esa. Que no es esa, ¿viste? Que la de abajo. Me dice, no, que si te damos la 35, no. Te damos la 35, que era la misma de la vez pasada. Que no está ahí abajo, ¿entendés? Sí, y... Hasta toque la roca. Me queda esa. Agachate, explícale que es un video. ¿Está ahí atrás? ¿No está ahí? Yo dije, no. Que no, ¿entendés? Y me vuelve a la guita, ¿viste? Me alquilamos. De último ponemos unos mangos más y alquilamos allá abajo, ¿entendés? No, igual alquilamos, machito, también pagando esa plata. Pero, no, pero yo... Sí, estuvimos... La seña me la tiene que dar. Sí, imagínate, estuvimos la de Álvaro. ¿Cómo está? Está bárbara. Y te pagan 40, ponen 35-40. Yo digo que habíamos quedado en la misma la pasada. No, por supuesto, no, más bien la señal, te la devuelvo. Me devuelvo la seña, ¿entendés? ¿No bien quién? La bajamos y le hacemos presión los cuatro, ¿entendés? ¿No bien quién? ¿La mujer esa? Sí, digo. Verá que yo voy a hablar un poco, ¿viste? Vemos cómo es la cosa. Si no nos bajamos, empiezo así, ¿viste? No, que queda un poco, está clarísimo. Está re claro. ¿Entendés? Ah, no los pongo.
Bueno, ¿cómo se habló? ¿Eh? Es un amigo. ¿Vos qué pasó? Hablate, ¿cómo era tu nombre? Dale, para quedar, mami, el tipo se está recuperando un infarto el tipo. Le voy a hablar del problema, lo van a matar, ¿viste? Yo le decía, a Mauricio no le voy a decir una palabra porque te voy a tomar yo, ¿viste? Me voy a calentar yo, ¿viste? No me voy a calentar a mí porque yo, aparte, escúchame, lo traté bien, ¿viste? Cuando tuve que elegir a alguien, los elegí a ellos, pues ya me había quedado a la cabaña, había estado un trato barro, ya se me pone de... Se me da vuelta, ¿te das cuenta? Por 50 dólares se corta la cara, ¿vale? Es un muerto de hambre. Ah, 50 dólares, ya... ¿A lo mejor yo que Mauricio te explicó que la cabaña de Dexter no estaba alquilada? Claro, Mauricio, yo le dije, mira, Mauricio, decirle que era la misma que yo alquilé por 35. Mauricio me llamó y dijo la de 35, y vos decís, la 35, te, ya salió el tema que era la misma, quedó que era la del 35, ¿entendés? Y esto también costaba 35. Pero tal vez un malentendido que no hay mala intención de nadie, como claro, para que el loco me diga ahora que se cagan los 50 dólares. Ah, malentendidos hay siempre, ¿entendés? No, para el tipo de ahora, yo me con los 50 dólares, es estupidez, ¿entendés? Digo, ¿viste? Malentendido puedo tener. Te mando una guita, te la mando por algo, ¿viste? ¿Viste lo que es la casa? Una porquería, ¿eh? Un cucho, un laberinto, ¿eh? Aparte está ahí arriba, para privado. La casa de ahí, tío, ¿entendés? Yo le lamento mucho, pero tal, ¿entendés? Sí. No, pero más digo, Roja, que no te hay que lamentar nada, pues está, ¿viste? Por ahora sí un malentendido, pero está claro, digo, si te dijo que te iba a dar aquella y no te la quiere dar... Mostrá, no. Mostrá. Ahí va. Mostrá. La luz roja, quiero la luz roja. Sí, la hemos dado un paso enfrente. Sí. La recuperación. La seña, mostralo, vamos a constatar... Mostrá los 50 dólares. Con un bancario vamos a constatar la veracidad, pero, o falsedad de dicho billete. Pero explica... No. Proceda. Sí, bueno, proceda, pero, oficial. Pará, con el... Enfocame. Proceda oficial. Tiene que ser... Ahí va. Se hace la prueba química, sustancia química. Correcto. Sí, sí. Firme el acta. Bueno, pero explica por qué todo este lío. Luego de hablar con el señor denominado como sí, el gringo. Sí. Dale. Quien habría aceptado la seña por la cabaña antes mencionada. Sí, dale. Dado el inconveniente sucedido por la confusión de palabras. Parece Fabián Manilla. Tuvimos un intercambio de palabras por el cual se decidió la devolución de la seña sin reparo alguno, viendo que éramos cuatro personas de más de 1,80 m de estatura. Sin más, el señor, apodado como el gringo, se retiró a sus aposentos con la cola entre las patas. La próxima instancia será, entonces... ¿Pero explica por qué? ...buscar una nueva cabaña... Fabián Manice, jefatura de policía. Una nueva cabaña, donde alojarse hasta el día domingo. Más información en el próximo boletín. Okay. Entonces... Corte. ¿Vamos con la cabaña? Gato muy fuerte, se pone ese estiramiento. ¿Eh? Ah, bueno. ¿Estiramiento? ¡Gato! Sí. ¡Gato! ¡Está encima, está en bajo! Las pesas lo están dejando loco. Estiramiento, gato. ¡Gato! ¡Está encima, está en bajo! Muy fuerte. ¡Gato! ¡Está encima, está en bajo! ¡Gato! ¡Está encima, está en bajo! Dale, boludo. Es como me miran esto de acá del costado, ¿verdad? Gato. Mira el agua, mira el agua, por favor. El agua, Dios. Qué graciosa el agua. Pará cerca el agua. Es loco, bajá. Onji saluda. Alúa, sí. Onji saluda. Agora nós estamos procurando. ¿Ah? Estaba procurando un chalet y tiene un cartel en la entrada y fala, alúgase, este es amigo du Capalo. Bueno, ¿cómo andas? ¿Todo bien vos? ¿Tranquilo? Lo registró. Salió registrado también. Amigo du Marcelo. Son todas pescaderías acá, ¿eh? Panadería, pescadería. Parrillada, no, por acá, Pepe. Estamos media cuadra de mano para parrillada. Qué gracioso, Pepe. Ya sé. No atomices. Qué gracioso, Pepe.
usuario, ¿no? Estamos en la televisión. El programa. Después tiene todo. Cuatro matrimonios y tres camas chicas. Y después hay otra con cinco camas individuales. 45. 45. Podría hablar con ellos, le bajan a ellos. ¿Por dónde es? Por... Siguiendo por esta, después de acá arriba de la policía, una cuadra larga, entra la mano derecha. Este, mano derecha, van para allá y entra la mano derecha. Tres estrellas, cerca de la derecha. Poco, una cuadra para adelante. Adelante, uno por la calle y entras a la derecha. Si no, si no, no hay nada, yo no tengo nada. ¿O el gringo? ¿No? Sí, bueno, eso es lo que más o menos conozco, que pueden tener de acuerdo. Y para este lado aquí no tiene nadie, ¿sabes? ¿Viste? Nada, vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. ¿A quién? La gata. Hola, amiga. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Cuyo. Arriba, cuyo. Ya, no. Ahora, casi. Voy a partir del pueblo. Stop. Pause.